Maite es nuestra guapa y encantadora dama de honor representante de la campiña valenciana. Sus abuelos son residentes en La Ceña de la Borrega, uno de los muchos bellos y atrayentes caseríos que fomentan nuestra sin par campiña. Y por este motivo exhibe con orgullo su representación en la Feria y Fiestas de Valencia de Alcántara. Pero Maite, por supuesto, no le faltan motivos para estar aquí por derecho propio. Tiene 17 años y acaba de terminar primero de bachillerato científico-tecnológico. El año pasado su colegio la presentó para participar en un proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid, Centro de Biología Molecular. De los posibles 30 alumnos que participarían en el programa de toda España, Maite fue una de ellas. Durante su estancia trabajó con investigaciones de primera fila y en laboratorios del área de biología molecular. Primer premio de dibujo en uno de los concursos organizados en su comunidad. Es una gran aficionada al deporte, en especial el tenis. Le encanta la naturaleza, sus amigos, la música pop rock y siente un enorme cariño por los animales. A nadie le sorprendió cuando hace unos años recibió un trofeo en un simpático concurso canino. De las historias que ha visto en el cine se queda con tres títulos que la identifican como una chica dulce, cariñosa e inteligente. La vida es bella, ¿quién quiere ser millonario? Y En busca de la felicidad. Amanda, morenaza preciosa donde las haya, está encantada por ser ella la elegida como dama de honor del emigrante. Residente en Cáceres, tiene 17 años, ha terminado el bachillerato de ciencias sociales y ya está dispuesta, preparada y con ganas de comenzar la carrera de derecho. En el futuro quiere enlazar estos estudios con la publicidad o, puede ser, la política. Actualmente aborda varias actividades, taekwondo, atletismo y sevillanas, aunque a la que más años ha dedicado ha sido al teatro. Tiene en su haber tres experiencias interpretativas y con gran éxito de crítica y público representadas en el Gran Teatro de Cáceres. Y, además, con tan solo 8 años nos maravilló con su interpretación de niña narradora en el largometraje documental La Virgen de mi Pueblo. Posee el título de monitora de ocio y tiempo libre y colabora en campamentos de verano y otras actividades a lo largo del año. Entre sus aficiones subraya la publicidad, la fotografía y la estética. Le encanta pintar, sobre todo camisetas. Ha participado en sesiones de fotos para un calendario y diferentes carteles publicitarios. Sus preferencias musicales se decantan fuera de la música pop convencional y tiende al indie pop o a la música alternativa, aunque entre sus pelis favoritas se encuentra la inmortal Gris Brillantina. Sus amigos no pueden faltar y no quiere olvidarse de ellos. Un secreto, le seduce las piruletas en forma de corazón y sobre todo las estrellas. Carmen, guapísima, alta y radiante chica de seductores ojos verdes, es otra de las damas de honor de nuestras fiestas. Tiene también 17 años. Ha terminado felizmente su primer año de bachillerato y, de momento, no quiere decidir sobre su futuro, aunque sí le gustaría realizar algo relacionado con las personas o con la historia. Su particular tono de voz, dulce y amable, le ha permitido participar y representar con destreza diferentes proyectos de audio. En el año 2003 ganó un concurso de poesía infantil organizado por la Asociación de Amas de Casa, del que guarda un entrañable recuerdo. Le gusta la música pop y bailar mucho con sus amigas.
Le divierte ir a la piscina, le encanta viajar, le seduce la moda, le fascina la oreja de Van Gogh, Amaya Montero y el canto del loco. Su carácter alegre y desenfadado atiende a su gusto por la aventura y entre sus películas favoritas evidentemente se encuentra las hazañas del pícaro y seductor capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe, aunque reconoce que ese mundo lleno de misterio, exotismo y dulzura que nos muestra la película Memorias de una Geisha le atrae considerablemente.